lengua larga, queriendo más fama y más dinero. Ya ninguna televisora quiere saber acerca de Sergio Mayer. Varias personas aseguran que él está más que acabado en la política y ahora es desairado en la farándula. El futuro del todavía diputado Sergio Mayer es más incierto que nunca. Gracias a su amor tan enfermo de tener más y más fama, él mismo se ha cerrado las puertas de todas las televisoras, así como en general de la vida pública en México. Sergio Mayer está a unos cuantos meses de terminar su mandato como legislador y ahora él mismo se está poniendo el pie, debido a que únicamente se ha dedicado a decirse de cosas con los personajes principales de la farándula mexicana. Esto ha provocado que ya nadie quiera saber nada de él. Por si esto no fuera suficiente, la ciudadanía también le declaró su rotundo desapego cuando en las urnas le dieron la espalda. Se decidió que no votarían por él, por lo que ya no repetirá su papel como legislador. Varios medios aseguran que con creces él demostró que es una persona ajena a ese ámbito público. Y si de por sí está bastante difícil de que en la política regrese, todo indica que su carrera como actor y cantante ya se fue por la borda. Ni Televisa, ni TV Azteca o Imagen Televisión quieren saber algo de él. Ni siquiera para proyectos a corto plazo les interesa su persona. Por el lado de Televisa y la mala relación que tienen con el gobierno actual, obviamente no quieren saber absolutamente nada con un legislador que pertenece al partido en el poder. Por esta razón lo tienen completamente vetado de las instalaciones de San Ángel. Por su parte, en TV Azteca, Sergio Mayer se les fue con todo a los conductores de Venga la Alegría, todo a consecuencia del apoyo que le dio a la hija de Ginny Hoffman. Él dejó un muy mal sabor de boca, pues además de tener una actitud de retador, ser muy grosero y además altanero, la televisora ya no quiere saber ni pío de él. Finalmente, la gota que derramó el vaso fue en Imagen Televisión. Sin empacho, Sergio Mayer se le fue con todo a Gustavo Adolfo Infante. Ambos se salieron de sus casillas. Y después de que en pleno programa en vivo casi se ponen al tú por tú, se dio la orden de que el diputado jamás vuelva a pisar esas instalaciones. Después de que hizo el papelón de su vida en la política, ahora Sergio Mayer también acaba de terminar con su carrera artística. Él intentó promocionar su musical llamado 7, y al parecer únicamente se vendieron 23 boletos. Por esta razón, él también fracasó como empresario del espectáculo. Al parecer, sus compañeros de trabajo también perdieron la confianza en él. Entonces, Sergio Mayer tampoco podrá abrirse paso en el mundo del teatro porque no puede acudir a las televisoras a promocionarse. Y mucho menos le van a hacer publicidad gratis. Pero a ver, tranquilos, tranquilos, no hay nada de qué preocuparse. Sergio Mayer se casó con Isabela Camil. Su suegro les dejó un dineral. Él puede sobrevivir esta vida y otra vida más. Pero como lo dicen varios medios de comunicación, a Sergio Mayer lo único que le interesa es la fama, tener el reflector únicamente para él. Entonces, de ahora en adelante, ¿quién sabe qué hará con su vida? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.